Ay, ay. Vamos a ver, pinche caca. Está pasando, pinche madre. Bueno, pues ahí dice que ya. ¿Cuál es el pinche pedo? ¿Qué está pasando aquí? Ya ni me acuerdo dónde era, pinche idiota. Bueno, pues ahí estamos, supuestamente. Ya debe estar funcionando esto. Y se está viendo ahí una imagen de el Euro Truck Simulator 2. Vamos a manejar. Vamos a manejar. Vamos a atropellar gente. Vamos a matarlos a todos. Así que espero que les guste a todos ustedes. Porque lo voy a hacer más seguido. Así. Si les gusta. Pues son bienvenidos. Así que vámonos, adelante. Quita esto. ¡Pum! Sale el cuadrito negro. Y idiota. A ver, güey. Y no se puso. ¡Válgame! Cierra esto, cabrón. Muy bien. Así es. Así es. A ver, bájale porque está un poquito recio aquí el eco, cabrón. Pues bueno, muy bien, vamos a empezar a jugar. Soy Stone Dude, Stony Dude, Stone Guy en Instagram. Y aquí me llamo Adrian Field. El caso es que soy Adrian Stonefield. Vamos a hacer entregas. Aquí traigo un trabajo que todavía no he entregado porque lo dejé. Pues ahí. A ver, lo voy a bajar tantito porque este video lo voy a subir a YouTube. Entonces, no quiero que me vayan a salir con sus joterías de que, ay, es que el copyright y la chingada. No me interesa, idiota. Vamos a manejar, vamos a ver si no. Si no crashea esto como siempre. Ah, ya me acordé por qué no lo entregué. Mira, pues cómo no, ¿verdad? Verdad de Dios. Calcia FC, sí juego en línea. Pero, había tenido unas complicaciones ahorita con el. Al momento de. De actualizar. El Euro Truck, que es la versión. Es la versión 1.23.2, creo. Y pues todavía no había el. Todavía no había. ¿Cómo se llama? Todavía no usaba el servidor, ¿no? Para el 1.23. Entonces pues se me actualizó y ya no. Ya no tuve tiempo de. De volver a jugar. Pero porque también hubo cambios al momento de estar actualizando. Tenía unos mods. Y como los tenía en el juego y esa misma ese mismo versión la utilizaba cuando jugaba aquí y cuando jugaba en multiplayer, entonces pues se me esa partida la jodí, ya no tengo nada, entonces tendría que volver a empezar, pero sí, o sea, es cuestión de ponernos de acuerdo y hacer caravanas, ¿por qué no? Caravanas de hasta 50 jugadores de quien quieras. Casi siempre juego en el Europeo 2. En el server Europeo 2. Y más que nada porque hay más jugadores. Entonces hay más interacción. Si te vas al de Sudamérica. Están muy. Tienen muy poquito. Ay, cabrón. Rápido, rápido. Tienen muy poquito, muy poquita gente y entonces te estás, como no juegas en, o bueno, no hay inteligencia artificial al momento de que estás jugando en línea, pues obviamente es algo, ¿cómo llamarle? Pues extraño, ¿no? Maneja solo, pues en ese caso mejor juego solo y aquí salen ya estos otros trailercitos
y salen los otros carros y salen autobuses y lo demás, ¿no? Y en el server europeo a veces se juntan 2.000 gentes o incluso más a jugar y pues si vas uno, le pitas, ¿no? Y te saludan o así, te saludan todos también. Entonces, pues estaría muy bueno ya también hacer una buena, un convoy, ¿no? Todos entrar al server. Voy a empezar a hacer esto más seguido, así que síguenme aquí en YouNow si les gusta el del Euro Truck. Y pues podemos hacer incluso en el servidor, aunque creo que ahí sí me sería un poquito más complicado en el servidor poner transmitir en vivo en YouNow en el servidor, porque pues estaría pues por así decirlo, sobrecargando el ancho de banda y pues podría haber ahí, se podría desconectar del servidor de cualquier lado, ¿no? Del multiplayer o también del servidor de YouNow. Entonces, pues por eso también hay que estarlo checando. Podemos hacer alguna entrega o hacer algún convoy en algún mapa o en algún servidor que no tenga tantos jugadores y que no utilice tanto la conexión, que no haya tanto lag, igual y podemos hacerlo, ¿no? Estaría bien ir descubriendo cada carretera del mapa, llegar a un 100% de recorrido del mapa. Estaría muy interesante, no sé, ¿cómo ves? La verdad es que a mí sí me gusta, pero pues bueno. Ya si alguien más adelante quiere unirse a los convoys o a las entregas mayores, pues adelante, son todos bienvenidos. Este es el. ¡Ah! ¡Válgame! Muchacho este. No sabe manejar, cabrón. Primero manejamos muy despacito. Bueno, lo que pasa es que quiero presumir mi otro camión, ¿eh? Quiero presumir mi otro camión. Tengo un camión más bonito, nada más que. De hecho, este camión lo compré para usarlo en el multiplayer, pero como el otro camión que tengo es un camión de mod, entonces. Oh shit. Entonces, por eso mismo, le pensé para entrar al multiplayer. Ahorita no he estado jugando en multiplayer, pero lo he pensado bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si entro en multiplayer, el camión que tengo se me va a borrar el otro camión, ya que es de un mod. Y en el multiplayer creo que no funcionan los mods. O al menos cuando yo entré, pues obviamente se me crashó el juego cuando entré el multiplayer. Y se me borró el camión, o sea, obviamente yo entré y con la ilusión de que, pues bueno, aquí en el workshop dice que se puede, ¿no? Que se pueden usar mods. Y cuando yo entré al multiplayer, pues ya el camión que tenía y todos los gastos, fácil, había gastado unos 300 mil euros o más, en construir ese camión, en ponerle todo lo que tenía. Y cuando entro al multiplayer, se me borra todo. Y pierdo todo lo que tenía. Entonces, pues, ¿qué hago ahí? Ya me dio mucha flojera volver a hacer todo, pero pues. Necesito hacer un perfil. Pues, en eso no pensé, la verdad. Necesito hacer un perfil exclusivo para hacer entregas en el multiplayer o jugar en multiplayer. Y el otro, el perfil, pues para hacer estos directos o para hacer entregas así personales. Está camioncito, moradito con verde y rojo oscuro. Pero ahorita voy a presumir mi otro camión, que está todavía mucho, mucho mejor. Que es de un modo, obviamente. Las personas que conocen el Euro Truck. Saben que hay demasiados mods y ahora con el workshop que le acaban de agregar a Steam, pues bueno, hace más fácil modificar el juego, ya que pues obviamente ya tienen ¿cómo se dice? Ya tienen
Pues no, y tengo mucho, mucho, mucho. Efectivo. 18 mil. Y ahorita me gasté 2 mil porque estaba volteado. Qué idiota. Bueno. Los mods en el workshop ya tienen... ay, cabrón. Ya se me olvidó cómo se dice, güey. Chingada madre. Bueno, vamos por mi camión. Luego les digo. Si me acuerdo, pues les digo. Gestionar empresa. ¿Dónde está mi camión? Aquí está mi otro camión, se los voy a presumir. Y dice que está en carretera, corteza de madera. Válgame, lo quiero manejar, pero... Condúcelo. Aquí está, a ver, mejorar. Aquí está. Miren nada más. Qué bonito camión, la verdad es que no, Voy a modificarle esto, le voy a quitar esto que... Está muy exagerado, no me gusta para nada. No me gusta en lo absoluto cómo se ve. Nada, nada. Está... Yo digo que... En todo el mod está bien, bien, bien. Lo único que la caga es esto. Lo único que no está bueno es esto. Esto está enorme. O sea, que... Igual ya en el juego como quiera no se alcanza a ver. Si acaso se ve desde atrás, pero... Realmente no es la gran cosa. Le hubieran puesto, no sé, una cama más grande, algún silloncito, un microondas, ventanas, algo. No, solamente hicieron más grande el espacio. El esfuerzo se agradece, la verdad, por haber hecho este mod a esta persona, RJL o RLJ, no sé cómo se llame el creador de este mod. Pero, pues, yo digo que aquí es espacio, mucho espacio desperdiciado. Entonces, pues, bueno, aquí tenemos mis llantitas con sus nuts. Nuts en forma de pico. Amigo mío, esto se lo voy a quitar. Pero lo que voy a hacer aquí es quitarle este long line. Y no sé si ponerle este. La verdad es que este me gustaba mucho. Nada de esto se va a perder, así que lo voy a quitar. ¡Pum! A ver. ¡Pum! ¡Pum! No, pues no. Este tampoco no es la gran diferencia tampoco. Así que voy a dejar este. El camión va a seguir siendo el mismo. Es un 8x4x4, pues se puede decir otra vez. Porque así escogemos de chasis de 10x6. Que este es uno. Este, la verdad es que este chasis. Yo estoy enamorado que parezcan los trailers o unas orugas. Los road trains que existen famosos de trailers que arrastran más de, no sé, 20. Bueno, camiones más bien que arrastran 20 trailers con carga de 80 toneladas cada trailer. Entonces son máquinas muy potentes y muy bonitas. Y la verdad es que yo estoy enamorado. Entonces, el juego no tiene soporte para todos estos accesos. No me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Las conjunciones o las físicas no tienen soporte para todas estas llantas. En el caso del 8x4, lo que viene siendo son 4 llantas traseras, o bueno, 8 de cada lado y 8 de cada lado. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya la verga. No, son 4 de aquí y 4 de aquí. Ok, estas 4... son normales en el juego, quitándole esta, que esta es como si fueran unas llantas delanteras, porque el momento de mover el volante o el momento de mover la dirección, giran. Entonces digamos que tiene soporte el juego para todas estas llantas, ¿no? Y así ponemos el 10, que agrega otras 2 llantas de estas, ahí sí ya no se puede porque hay un error y bla 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 bla. Entonces, el juego crashea. Lo único que podemos dejar es que este camión se vea así. Lo cual, la verdad es que a mí me gusta bastante. El motor creo que sigue siendo el mismo. La transmisión tiene una transmisión de 12 cambios más 2 de principio, que son aceleradores. Y trae 2 cambios de reversa también. Aquí no recuerdo cuál le había puesto. No estoy seguro si era... este, que es rojito, este, así, este rojo, muy bien. Aquí ya el silloncito ya está más adelante, no le quita nada de espacio y se ve incluso mejor. A mi gusto, esto es un gusto
obviamente personal. Me gustaba este, quería pintar el camión también así de este color, pero pues no, ya vi que sacaron este aquí, que es rojito. ¿Dónde está? Aquí, este rojito. Ay, cabrón, no. Es este rojito y pues se ve más chulo, claro que sí. Aquí vamos a poner el personalizado y se pone a los colores predeterminados que ya tenemos aquí. Viene siendo un moradito, un rojito un poco claro, un marrón un poco más, un vino o un rojo más oscuro y un verde fosfo. Para las nuts o los caps. Los spoilers, iba aquí. Tengo que poner un spoiler para que se vea bonito el camioncito este. A ver, no, ¿por qué? Yo no traía el camión así, compa. ¿Cómo está eso? A ver, vamos a quitarle este. A ver, ¿por qué no me salen aquí los spoilers, compa? Ándale, chingado. Eran. Pam, creo que este es. El grande. Ahí está. Que se vea como que ahí tiene unas orejas o algo así. ¿Este es el chiquito o no? Vámonos, bye. Y aquí no hay que cambiarle nada, todo está bien. Aquí hay que ponerle estas chingaderas, pues nada más, porque sí, para que sean bonitas, ¿no? Ahí están, de los dos lados. Aquí. No, pues aquí vamos a ponerle la máquina esta que traía. Aquí son pipes. Otra máquina de esa. Aquí era este. Ya todos tienen. Cada uno ya viene porque ya se los había puesto, pero lo había cambiado. El momento de que lo cambies, pues obviamente se borra todo. Aquí tengo también luces. Muy bien, las lucecitas. Que dirección, reversa y tail. Luz de la cola, ¿no? Luz roja, ¿no? Son luces rojas como estas, lucecitas rojas. ¿Qué más? Aquí hay que ponerle. No, este no, porque. Porque no se va a ver. Este, las lucecitas estas ya están. Muy bien, aquí traíamos este. Aquí también hay unas barras de crack y ya también ya salen aquí con las lucecitas. Ya están seleccionadas. ¿Vienen o no vienen? Sí, ahí están. Ya, es que no tengo las luces. Prenda las luces, cabrón, si no, ¿cuándo vas a saber, idiota? A ver, ¿esto por qué no está? Es de aquí, el color moradito, cabrón. Chasis pintura, que se pinte todo al chosto. Mira, qué bonito, qué bonito. Ya lo único que faltan son las llantas. Y aquí vamos a poner la misma barra. A ver, aquí ya no me salió. Aquí sale una línea cromada. Es, no. ¿Cuál será, güey? Chingados. No, pues todo tiene luz, todo está acomodado. Luces. Aquí tenía una línea cromada, pero no sé por qué ya no me sale para instalársela. Está raro. A ver. No, estos son los covers. Pues bueno, ni modo. No se la ponemos. Ahí está. Ahí va quedando el camioncito este. Aquí. Traíamos pintada, no, era de cromo. A ver si salen todas las luces. Ahí está, todo el desmadre que traíamos. La luz, una luz interior que es moradita. Ya la trae, pues ya la traía, yo creo. El bacon, no, porque ya traemos este. Aparte, creo que le puse unos aquí adentro. Aquí están, aquí adentro trae uno. Y aquí adentro trae el otro bacon, entonces alumbra por abajo también. ¿Qué más? Ya lo último para ya empezar a hacer la entrega porque nos estamos tardando mucho. Pero la verdad es que quería presumirles el camioncito este. Bueno, ya si me faltó algo, pues ya después lo buscaré en otro video. Así que vamos a empezar. Lucecita. Este, de aquí. Es este. ¿No? Sí, creo que es ese. Bueno,
Estamos listos. Estamos preparados. Nuestro camión está listo. Hermoso, chulo. Ah, no, las llantas. Chingada. Ay, no, muchacho. ¿Qué estás pensando, hombre? Chingada. Obviamente. No, esta no. A ver, este no es. A ver. 4:20, qué coincidencia. Hoy es 20 de abril, el día 4:20, tú, oiga. Este no lo voy a poner. Ya me acordé que este no va. Nada más pinto este, que es moradito. Pinto este, que es verde. Y pinto este, que es rojito. Ahí está. Pinto este. Este no. Aquí es lo que les digo. Estas llantas son como las llantas de adelante y se ven iguales. Y al momento de girar la llanta, pues se gira, obviamente, para el otro lado, como si fuera un montacargas. Es lo que hacen las barras. Mamadas. Y creo que ya es todo. Vamos a poner un GPS, creo que no. Aquí se ve el GPS, si no, aquí voy a traer esto. ¿Qué más? Aquí no. No. No, pero no me gusta ponerle aquí nada porque me da lagazos, ¿no? Las físicas del. No era este. Streamline. No era este beat. Chingado. Bueno, no es mucha la diferencia, X, hombre. Vámonos. Y. Aquí ya no voy a poner nada. Es que vienen bastantes cosas. Ayer me asusté porque traía a Darth Vader aquí. Volteé y dije, ve, chingada. ¿Dónde está Darth Vader? Aquí está Darth Vader. Voy a poner Luke Skywalker. Es que sale enojado. Pues obviamente me asusté. ¿Qué hago? Si Darth Vader me mira, ¿cómo no asustarme? No estoy volteando y, ay, cabrón, ahí está el güey. ¿Qué hago? Mami, mejor lo voy a quitar porque. Puede que otro día se me olvide. Vamos a poner un perrito, vamos a poner un perro que me va a acompañar en todas mis aventuras. Rex. No, no se va a llamar Rex. Vamos a ponerle Lucas en honor a mi perro que se me perdió en el bosque. Bueno, pero no se mueve, mejor no. Se ve muy tieso ahí, parece un mato friki que lleva un pinche perro disecado dentro del camión. Vámonos entonces, ya duraste mucho aquí. Confirmar compra, fuímonos. No hay dinero suficiente, no mames, güey. Pues qué. ¿Qué le quito entonces? No puedo creerlo, soy pobre. Vamos a quitarle este pinche. Ay, no lo puedo creer. No hay dinero suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que alguien te dijo eso? No hay dinero suficiente, güey. No hay dinero suficiente. Puta madre. Disculpen esta pendejez que no me deja. Vamos a poner aquí un pequeño GPS de perdido para saber a dónde vamos. Y listo. Me van a regresar 1,000 euros. Ya tengo 20. Ah, lo estaba arreglando, idiota. Condúcelo. El intercambio necesitará 4 horas porque el camión aún está ocupado. Sí, no hay pedo, güey. ¡Vámonos! Vamos a manejar el siguiente carrito. El siguiente trailercito. Recuerden que estamos en el Euro Truck Simulator 2. La versión 1.23.2. Ah, cabrón. ¿Ya? Ya, amigo mío, ya lo traigo. Mira nada más. Y estamos, obviamente, vamos a celebrar el 420 en Amsterdam. Ay, no. Mira nada más. Qué bonito caballo. A ver. Pues bueno, no está. Vamos a girar las llantitas. Vean cómo giran las llantas de atrás. ¿Sí? Estoy idiota, se me ha salido, pendejo. Escuchen este motorcini. ¡Vámonos! ¡Fierro! ¡Ay! Bueno, pues ya estamos. Estamos listos. Vamos a hacer la primera entrega después de media hora perdiendo el tiempo ahí, moviéndole al... A que hagas bien el camioncito. Ay, listo, ya está. Ya tengo el freno de mano del camioncito este. Porque se me corre la silla. Vamos a hacer la primera entrega así rapidito. Una entrega facilita. Estamos en Amsterdam.
Y el dinero no es ahorita mucho, qué digamos, vamos a hacer una entrega rápida, nada más para probar este camioncito. Estas son entregas en Ámsterdam. Yo creo que tampoco queremos tan rápida, ¿verdad? De perdido este en Carlisle. No, hostia. Bueno, nunca me ha gustado viajar aquí al Reino Unido. Porque pues hay que irse, subirse al ferry. El ferry quita un chingo de tiempo y la chingada. Bueno, chingue su madre. Vamos a aventarnos una entrega larga, grande y bonita como les gustó a todos ustedes. Vamos a empezar. Vámonos, compa. Vámonos, que ya es bien pinche tarde, güey. Esto debió haber empezado hace 1000 años. Ay. A ver. Préndele aquí el cosito este. Lo que me encanta es que los cambios entran como si... No, no, no. De lo mejor. Se pueden ver en el retrovisor mis nuts. I can custom these nuts. Pero bueno, ya vamos a llegar aquí a la logística. Esta es mi logística personal, que se llama... no veo. A ver, ¿qué vamos a entregar? El tubo ese de dildo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a entregar? Enter, a ver. ¿Qué es lo que hay por aquí? ¿Qué entrega tan deliciosa me tienen? Ah, el tubito este. ¿Qué? Amigo, pues si no es tanto, mira, 260 kilómetros, 218. Y no, hombre, pues mejor hago este, me van a pagar un buen. Vámonos ya, 60 nada más por ir a cruzar el charquillo. Y allá, vamos a ver si encontramos otro charco. Vamos a ver. De reversa te ves muy bien. Nada más como nos conectamos a este tráiler. Lo tenemos, estamos conectados. Conectados al tráiler Sydney. Aceleramos porque nos vamos. Con este motor y esta transmisión es una chulada. Voy a bajarla aquí tantito porque creo que también se escucha, no estoy seguro. Puedo arrancar desde quinta, cabrón. ¡Vámonos! ¿Por qué? Porque mi camión es el machine gun de todos. ¡Ay, güey! Tiene las lucecitas verdes, güey. Ya se me chingó. Bueno, también tengo un mod del workshop que sale de cambiar las luces de la cabina, pero lo que no entiendo es por qué se cambian. A veces sí son moradas las luces de la cabina, bueno, del dashboard o del tablero, y otras veces es así. Ayer el tablero de este mismo tráiler, de este mismo camión, estas luces que se ven verdes, estas del tablero ahí, el teléfono, S22 y todo eso, eran moradas. Porque el mod así es, que son moradas. Y ahora son verdes, no entiendo, pero pues bueno. No sé si sea porque cambié algo o qué. Pero pues ahí vamos. Vamos a quitar esta porque me estorba. Pero lo único que sirve es para saber en cuánto tiempo llego. Pero la verdad es que no me interesa en cuánto tiempo llego. Porque lo único que me importa es manejar y entregar estas cositas y hacer dinero para pagar la deuda con la que empecé el juego. ¿Por qué? Porque cuando empieces el juego tienes que pedir dinero para poder comprarte tu propio camión. Así que después de tantas entregas, sudor, esfuerzo, noches, desvelos y todo eso, por fin ya tengo mi camioncito. Que viene siendo este monstruo que va para allá. Adiós. Miren nada más. Cuidado, no voy a chocar, hijo de puta madre. Ay, qué milagro que no choqué esta vez. Vámonos, cabrón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! Maldita sea. Fabio, hola, disculpa, no he estado pendiente. El juego se llama Euro Truck Simulator 2, está en Steam. Y pues bueno, la versión que están manejando ahorita es la versión 1.23.2.
la versión más reciente, eso creo. No chequé ahorita la versión que tengo instalada, pero pues obviamente si lo tienes en Steam, se va actualizando solo y pues ya no tienes de qué preocuparte. Igual también se puede jugar craqueado y todo eso, pero pues como a mí me interesa también jugar en el multiplayer, pues obviamente yo lo compré. Así que si lo tienen comprado y que les interesa, hacer convoys, varios trailers, varios camiones haciendo entregas hacia una ciudad igual o cerca y tomar una misma ruta, igual también podemos hacer un stream aquí en YouNow, o podemos tal vez solo grabarlo y así. El multiplayer está un poquito en... Es una fase beta todavía el multiplayer, pero pues es estable, así que tampoco esperemos grandes cosas de los servidores que hay, pero pues... Te diviertes, ¿no? Te diviertes. Lo único que sí no me gustó, y lo entiendo, la verdad, es que no hay carros, no hay inteligencia artificial. Entonces... Pues de nada sirve que los semáforos estén en rojo, aunque como quiera yo me los paso. Pero hay veces en las que digo, bueno, hoy voy a manejar bien, como en el Grand Theft Auto, ¿no? Todos dicen, hoy voy a manejar bien. Te quedas esperando en el semáforo y no puedes esperar más. Ves a la primera persona que va pasando, o le disparas o la atropellas. ¿Qué es lo que haces? Pues obviamente las dos cosas, ¿no? Primero le disparas, como ves que no le atinaste, o si le atinaste, pues qué buena suerte, la atropellas como quiera, porque pues ya se murió. Y si no, le vas disparando mientras lo sigues y lo atropellas. Y después de que lo atropellas, le disparas para estar seguro de que está muerto. ¿Mm? Pero pues sí, está cabrón. Bueno, total. Aquí también, a veces quiero jugar bien y digo, bueno, hoy voy a manejar despacito. ¡Ay! Se me atravesó ese camioncito. Disculpe usted, oiga. Pues bueno, como iba diciendo, quiero manejar bien y resulta que esta inteligencia artificial tan inteligente se me atraviesa y pues, ¿qué hago? Nada, no puedo hacer nada porque está mojado el pavimento y me resbalo y choco. Vamos a agarrar el ferry, estamos a punto de llegar, aquí es. Tengo que ponerle la direccional porque si no, esta inteligencia artificial tan inteligente... no sabe que voy a dar vuelta si no pongo la direccional. Y pues bueno, obviamente toda la gente, todos ustedes, si alguna vez manejan, usen las direccionales, prendan luces, prendan intermitentes, todo. No nada más se suban y manejen el carro. Siempre chequen todo el carro. Uno nunca sabe cuándo puede pasar un accidente, o cuándo se puede quedar sin gasolina, o cuándo necesita aceite el motor, o cuándo necesita algo. Así que siempre estén al pendiente del carro, prendan las luces y avisen que van a dar vueltas, porque por esas estupideces de que la gente no prende sus luces es que existen los accidentes. Y más cuando llueve. Por favor, tengan cultura vial. Gracias. Es un consejo que yo les doy porque su amigo Arian Stonefield soy. A ver, yo creo que iba aquí a Cambridge o a dónde. Chinga, hombre. ¿Nunca te fijas para dónde vas o qué? Vamos a ver. Cuando quieras, mapita. Vamos a... Sí, vamos a Cambridge. Ah, amigo, pero nos tenemos que bajar en Felistow. Felistow. Aquí. Ya estamos. Ya llegamos. ¿Y este para dónde vas? No, está muy lejos. A ver, no puedo irme nada más así. Puta madre. Antes de eso, déjenme decirles que estos videos que estoy subiendo, o estos live streams que estoy haciendo en YouNow, los voy a subir después de que se procesen YouNow a YouTube. Obviamente también en mi cuenta de YouTube, que se llama Adrian Field. En YouTube creo que hay varias cuentas que se llaman así, la mía no es verificada, pero pues bueno, ya ahí tengo varios videos de gameplays, de estupideces, ediciones de videos y todo lo que quieran. Si alguno se lee, gracias Alexis E. Mira Cambridge, sí, gracias. No había visto tu comentario, discúlpame. Pues bueno, como les digo, también sí, el gameplays de Minecraft, de varios juegos, de Combat Arms. Ahorita me gustaba mucho un juego que se llama Crossfire, que es parecido a Combat Arms o Counter Strike.
Global, no sé qué se llama, el que juegan varios gamers, youtubers que existen. Entonces, antes de manejar, ya vamos a llegar, falta poquito para llegar. Lo que debemos de hacer es rellenar motores, así que espérenme un segundo, por favor, no me tardo. Happy 420 to all the world, bitches. Vamos a seguir. Qué luz tan bonita. Las moscas se quieren meter en mi cabina, cabrón. Lo único que me gusta de venir a Reino Unido es manejar del lado izquierdo. Pero cuando tengo el volante del lado izquierdo, manejo pésimo. Siempre estoy chocando, no tengo control. Si de por sí no tengo mucho control sobre el camión y más cuando traigo un trailer. Oh my god, no, es un desastre. Ah, qué delicia, muchachines. Espero que les estén pasando muy bien. Si les está gustando el video y lo han visto hasta aquí, denle like, suscríbanse y compartan. O háganse fan en YouNow, porque les recuerdo que esta transmisión primero es en YouNow y después la subo al YouTube. Así que espero les esté gustando. Se hagan fan. Y próximamente voy a estar empezando a hacer streamings en el multiplayer. Por si alguien también que está viendo quiere unirse a los convoys o a las entregas múltiples o masivas, ¿por qué no? Tal vez puede que nos juntemos más de 20 gentes, más de 100 gentes. Yo con dos o tres soy feliz. Pero si se llega a juntar mucha gente y cada día más y cada día más y esto crece y crece y crece y crece y crece y nos hacemos dioses del manejo, pues vamos a ser muy felices y nuestra vida va a estar completa. Así que si a ustedes les gusta el juego, Euro Truck Simulator 2, y quieren jugar en el multiplayer y hacer live stream y hacer videos y ser felices y ser una mejor persona, pues sigan viendo estos videos y ya les estaré diciendo conforme vayan pasando las transmisiones y los videos. Así que vamos a seguir. Ya creo que estamos llegando en unas 2 horas. No estoy seguro. Vamos a checar. Unas 2 horas, creo yo. Uno, sí, exactamente. Una hora con 53 minutos. No es mucho. A la velocidad a la que vamos, nos restan 12 horas. Nos podemos tardar todavía 12 horas y media para llegar. Así que llevamos el trabajo actual. Ni siquiera lo chequé, nada más dije este porque me van a dar tanto dinero, ¿no? Llevo sal y especias, muy bien. 16 toneladas de sal y especias. Mira nada más. Qué casualidad. Justo en el 420, ¿no? Pero bueno. La llegada me esperan el domingo. Bueno, es en la compañía de Transinet en Cambridge. Y me esperan el domingo a la 1, entre la 1:05 y las 2:35. O sea que me tienen 1 hora y media más o menos de tolerancia, ¿sí? Si llegas tarde, te quitan dinero dependiendo la experiencia. Y te quitan experiencia también dependiendo de qué nivel de experiencia. Ahorita yo soy nivel 32. No me acuerdo si es maestro o si ya es leyenda. La verdad, no me acuerdo. Pero pues te dan más experiencia y te dan más efectivo. Y pues como les había comentado, ahí dice la ganancia por trabajo, se me olvidó, son 31 mil. Ay. Vamos muy recio. Frénele. No sea culo, compa. Acelérele, mijo. ¿Quién? Métale la pata, hombre. Chingado. Daño, no. Ay, caro. Tuvimos unos accidentillos menores, los cuales no generaron daños, quién sabe por qué. Pero, mientras no tengamos daño y mientras lleguemos en el horario, a ver, creo que sí. Vamos a subirle tantito, porque creo que sí está muy silenciado aquí. Díganme si se escucha bien la música o si no se escucha la música, porque
Yo creo que estar muy en silencio y hablar en silencio no está divertido. Dime, Calcia FC, ¿qué es lo que falta al video? Todas las críticas y las opiniones constructivas son bienvenidas y obviamente trataré de hacer las cosas para mejorar y para poder complacer las expectativas de los espectadores. ¿Cómo ves, mi estimado Calcia FC? Perdón, no sé si Calcia es nombre de mujer o es de hombre o si está bien pronunciado. Disculpa mi ignorancia. ¿Qué otros juegos tengo? Pues bueno, como tengo un mando, un volante Logitech G27, procuro tener juegos de carros. Pero como ahorita tengo una PC provisional, no he metido tantos juegos, solamente tengo el Euro Truck. Probablemente para el fin de semana, el domingo o el sábado más tardar, consiga el American Truck. Y tengo el Dirt 3, la edición completa, y el Need for Speed Shift 2 Unleashed. Son juegos un poquito ya viejos que a mí me gustaron en su tiempo y pues. En esta computadora tan básica que tengo, pues para poder transmitir o para poder grabar, pues obviamente necesito juegos un poquito de gama baja. No soy muy fan de los Battlefield o de los estos los ¿cómo se llaman? El Call of Duty y el Battlefield. No soy muy fan, pero me gusta más en línea el juego Combat Arms y el Crossfire. Counter Strike, el Global, no sé qué chingado se llame, el jueguito este que juegan varios youtubers. No me gusta, no sé si es porque no le sé o no sé si es porque no sé. Yo juego en Steam, yo compro los juegos en Steam, tengo mi cuenta en Steam y como no tenía tarjeta, utilizaba PaySafe Card, que las PaySafe Card las puedes encontrar en cualquier tienda de autoservicio. Entonces, pues fue la forma más fácil de comprar los juegos. Así es como yo existen aquí en donde vivo, existen las tarjetas de 250, de 100 pesos. Entonces, pues no es mucho dinero como para comprar juegos. Casi siempre estoy cazando ofertas, no busco juegos así que salgan muy nuevos y que todo el mundo esté jugando, cosas así. Porque, pues, tampoco soy muy fan de ay, acaba de salir este juego y lo quiero. Y más cuando es para PC. Cuando es para PC, en un juego casi siempre procuro esperarme un medio año o lo mínimo unos 4 meses. Si es realmente un juego que quiero, me espero más o menos eso porque pues siempre salen con bugs. Y más cuando son juegos como este, que a cada, no sé, a cada 2 meses, a cada mes suben una o hacen una actualización. Entonces, pues por eso a veces prefiero esperarme, ya que haya una versión un poco más estable, o que yo crea que ya se ve un poquito más estable el juego. Siempre estoy al pendiente de los juegos que me gustan, como estaba el juego de Forest. No sé si alguno de ustedes lo conocen. Dime, Alien 2013, Alex. ¿Conoces el Move or Dead? No lo conozco. Move or Dead, no me suena. Te digo, no soy muy fan. Casi siempre estoy buscando o cazando ofertas en el Steam porque pues salen baratos y más que nada, pues no soy tampoco. No tengo una PC en este momento como para gastar en un juego que digas, no mames, las gráficas están tan chingonas. Tengo que tener ese juego porque quiero, ¿no? Ahorita, pues obviamente no tengo una PC como para poder disfrutar un juego así. Y más que nada es por eso que no veo muchos juegos. A mí me gusta mucho así de estar manejando. Entonces, por eso el Euro Truck Simulator lo tengo desde hace como. ¡Ay! ¡Ay! Me atoré. Idiota. Desde hace como 2 años, pero apenas el año pasado. Lo compré, o sea, y eso porque salió la versión para jugar en línea. Si no hubiera salido la versión para jugar en línea, ese. El Unturned, sí lo he visto, sí, de hecho lo he jugado, me gustó, pero pues
Como te digo, casi siempre tengo que cambiar componentes de la PC y pues más que nada porque compro componentes baratos y pues ahí te das cuenta ahí vas agarrando experiencia, ¿no? De que este componente no me sirvió, ya no tengo que comprar baratos. Si quieres realmente una computadora que te dure, una computadora que te corra cualquier juego que quieras, sino nada más juegos, por decir así, o emuladores, porque también yo empecé a jugar emuladores porque pues la PC que tengo tampoco no está muy buena que digamos. Incluso la otra PC que tuve antes de esta, porque sí tenía la PC buena que tengo, se me quemó el procesador y se me quemó la madre, entonces ahorita ya solamente me falta comprar el procesador. Yo creo que también el fin de semana me lo compro, no estoy seguro, pero probablemente el fin de semana compro el procesador. Y ya puedo ahora sí empezar a comprar más títulos, ¿no? Ya empezar a jugar ya cosas más superiores. Qué bonito camión, qué bonito camión. ¿A quién no le gusta este bonito camión? Díganme, ¿a quién no les gusta este bonito camión? No trae estas luces ni estas luces. Y el faro no se lo voy a prender. Bueno, a ver, me dices en un turn. Calcia, si quieres, mándame. Es que no estoy seguro si aquí en Yunao se pueden mandar. Se pueden mandar mandar mensajes para poder agregarnos en el Steam, ¿no? Yo creo que en Steam estoy como Adrián Field, Adrián-Field, Fieldth. Si gustan mandarme algún mensaje o solicitud de amistad en Steam o algo así, con gusto los agregaré y podemos jugar títulos. Ahorita, como les digo, no tengo la gran cosa de juegos porque pues más que nada quiero empezar con el procesador este que me voy a comprar. Pues bueno, ya terminé esta entrega. Vamos a ver. A ver. No estoy seguro. Bueno, vamos a hacer otra entrega. Esta estuvo buena, ¿no? ¿Cuánto efectivo tenemos? 50. Les voy a enseñar la deuda que tengo en el banquito nada más para que vean. Debo 833 mil, no puede ser posible. Bueno, la meta de esta serie que voy a hacer del Euro Truck es pagar esa deuda y tener el es que el aquí el garaje que tengo ya lo tengo para tres camiones. Entonces, necesito 100 mil para los cinco camiones. Tener de perdido este camión mejorado. O sea, la siguiente mejora, ¿no? A la tercera fase de mejora. Tener los cinco camiones todos trabajando. Y juntar 1 millón todo trabajando y sin deberle al banco, sin tener ningún préstamo. Esa va a ser la meta de esta serie que vamos a empezar. Rage's on Trucker. Espero les haya gustado. Mi nombre es Adrian Field. Alien 2013 Alex. Soy de México. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan las personas que están viendo esto en vivo en el YouNow. Háganse fan. Denme me gusta también, ¿por qué no? Compartan. Y voy a estar transmitiendo todos los días, más o menos entre las 8 p.m. hora de la montaña, hora del centro, como quieren llamarle. Todo depende de mi estado de ánimo y todo depende de si estoy ocupado o no. Así que, gente, espero les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. Ahora les voy a mostrar una imagen aquí. Muy bonita. Ay, aquí no era, idiota. pues bueno, mira, Calcia, aquí los voy a dejar mi... Es así.
Eso es muy bien. Idiota. Ok. Así estoy en. En el Steam. Mándenme algún mensaje o mándenme algún. Alguna solicitud de amistad. Es más, porque soy generoso y me cayeron bien, vamos a hacer otra entrega. Porque me están cayendo muy bien ustedes. Vamos a ver. Estamos en Cambridge. Vamos a hacer una entrega. Ahora sí, una entrega chiquita, ¿no? Para no tardarnos tanto y a irnos más tranquilos, sin tanta prisa. Porque ahorita la verdad me fui corriendo. Y Jesús, es que. Ay, cabrón. Y vamos a París. En París. La vida es más hermosa. Bueno. Mi nombre de usuario en Steam es Adrián-Field. Por si quieren agregarme y poder jugar el Steam y hacer convoys. O nada más para jugar cualquier otro título. Pero casi siempre estoy en. Casi siempre estoy en este. Casi siempre estoy en el Euro Truck. Así que. A ver. Una entrega chiquita. Ya no te emociones tampoco. Y vamos a Ámsterdam, ¿no? Vamos a regresar a casa. De Cambridge a Ámsterdam otra vez. Como dije, de ida y vuelta, ¿no? Pero es que me van a dar muy poquito. A ver, ahorita en dónde estábamos, güey. No me acuerdo. Sí, ahorita creo que sí estábamos en Ámsterdam y llegamos aquí. Porque llegamos para acá y acá. Es lo mismo, pero ahora me están pagando que. Si en el otro eran 30 y tantos, no me acuerdo. Bueno, chingue su madre, vamos a llevarnos el tubote. No. Ah, ya, una entrega chiquita, ya. Te emocionas. Sí, Luis. Coahuila, estamos cerquita. Yo soy de la Sultana del Norte. Luis F, me gusta el American Truck, sí me gusta, pero yo creo que hasta el fin de semana voy a conseguirlo. Ahorita todavía no. Es que estoy pensándole, la verdad, como acaba de salir. Pero, pero es que me gusta, cuando yo supe que iba a salir el American Truck, dije, a huevo, yo soy de ahí, o sea, me encantan los camiones, yo por algo, ay, güey, qué pedo, se me fue, no le frené bien, cuando lo vi yo dije, me encanta, yo el primer juego que vi de camiones, de trailers, era 18 Wheels of Steel, y fue en una de esas, plazas comerciales que tienen su. No me acuerdo en dónde fue. Que tienen sus juegos, ¿no? Que tienen su espacio de maquinitas y cosas así. Entonces, el 18 Wheels of Steel. No me acuerdo qué año era cuando lo vi por primera vez. Lo jugué. Era una. no tengo carnet de conducción. Mira nada más, Alexis. Ya salimos vecinos también, También, ay, Alexis, perdón. Tú eres de Coahuila, sí, obviamente. Pues no estamos tan lejos, Algún día nos juntamos, tengo un tráiler. Pero pues así como manejo aquí en el Euro Truck, manejo en la vida real, o inclusive puedo ser más peligroso. Así que tú sabes, si quieres ir a dar la vuelta, vender comida, al cabo estamos aquí unas 5 horas de distancia, ¿no? Nos aventamos un road trip. Como te decía, Luis, no tengo carnet de conducción, pero aún así, a mí me encanta manejar. Vamos a manejar tranquilo, vamos a disfrutar del viaje, porque ahora es una entrega despacito, una entrega, como dicen por ahí, despacito y con buena letra, ¿no? Se nota que me lo paso viendo. A ver. Ya acelérale, güey, chingate, también no es para que te quedes esperando ahí 3 horas en el. Válgame, oye, chingado. Bueno, vamos a ver. Como les decía, el American Truck, desde sus inicios. Qué mamada. Bueno, yo jugué el 18 Wheels of Steel y me gustó bastante, ¿no? Me gustó bastante, me enamoré. Y más porque yo lo jugué, obviamente, con un volante. Era una maquinita así que tenía su asiento. Era como una cabina. Pero era nada más lo que viene siendo la televisión. El volante, pues obviamente los botones para seleccionar si sí o si no, como un A y un B, el start,
Y el pedal del freno y el acelerador, ¿no? Y me enamoré, dije, yo algún día voy a manejar un trailer. Yo manejo, manejo. Descubrí después de mucho tiempo, ya después de muchos años, descubrí el Euro Truck y lo empecé a jugar, y empecé a jugar con el teclado y ya después me hice de un volante, así que ya es más disfrutar. La verdad es que sigo, a pesar de que ya tiene mucho tiempo el Euro Truck y que ya salió el American Truck, me sigue gustando más el Euro Truck porque, pues no sé, a mí yo soy fanático de Scania, desde que descubrí también estos camiones, yo, pues, se nota, ¿no? Se nota que me gustan los camiones. Entonces, los Scania han sido uno de los camiones que más me han fascinado y pues tener un juego en el que manejas un camión Scania, tienes tu volante y tienes tus pedales y tu palanquita, ¿no? Si te gusta agarrar la palanquita, pues aquí te emocionas de más. Y si te gustan los chicles, pues te compras un paquete grande. Alien, que si tengo consola, no, tengo una consola en la PC, un emulador de PSX nada más. Tenía un 360, pero pues bueno, era más de mis hermanos que mío. Así que poco a poco se fue deteriorando por el uso de los pequeñuelos, ¿no? Y nos hemos quedado así. A ver. A ver, es que estoy riendo de... Nada más alcancé a leer que manejaba muy loco. A ver. Dice Alexis, distancia de 3 horas más o menos. Entonces manejas bien loco. Ja, no te creas, güey. Simón, ya nos ponemos de acuerdo. Sí, cuando sea. Hacemos unas entreguitas por ahí. Oye, ¿qué le echaron a la coca, hombre? Se me hace que ya está vieja, a ver, tenía un polvito o algo. O es de efecto retardado. Quién sabe, muchachos. Síganle, síganle. Luis, mira, nada más. A mí también me gustan los simuladores. Por eso el Dirt 3 me gusta más como simulador. Me gusta también bastante, bastante el rally. Y no soy un buen conductor de rally. Pues me gusta, ¿no? Igual. Sigue tus sueños y así, ¿no? Entonces, pues, te alucinas que manejas el carrito rally, ¿no? Vas adentro, igual se ve el volante, se mueve, las palancas, metes el clutch. Pero en este caso, aquí si metes el clutch, se revoluciona el camión, ¿no? Se revoluciona, sube la manecilla y ya le sueltas el clutch y se acomoda, ¿no? Allá no, en si juegas en el Dirt 3, no, le presionas el clutch. Y pues no hace nada. ¿Por qué? Porque no detecta ya he hecho muchas veces para configurarlo y no. Entonces, con tal de mover la palanca ya entra el cambio. Entonces no es tan realista o tan simulador que digamos. Si este simulador de Euro Truck, sí, la verdad es que sí. Entonces, y me gusta, ¿no? Me gusta. Y por eso es que yo tengo arriba de 100 horas. No sé cuántas horas tenga jugando. 80 o 100 horas jugando este juego y siempre desde que chin, ya la cagué, ya debo dinero, el banco me quitó el camión o algo así, de que bueno, vamos a empezar otra vez, no pasa nada. Me gusta, no me importa empezar otra vez, a mí me encanta entrar aquí, jugar, aparte pones la música que quieres y algo así, te distraes un rato, no sé, te relajas, te apendejas, te vergas, como dicen. Y pues bueno, si te gusta, pues está toda madre. Y pues qué triste que no tengas... No tengas PC, pero pues tienes la Play 4, ¿qué más quieres? No, está excelente. Puedes, no sé si se necesite PC, pero creo que Steam muy pronto va a vender, o si no es que ya está, no estoy seguro, tal vez estoy alucinando, pero creo que iban a sacar una consola o algo así. Para los juegos de Steam, ¿no? De cierta memoria, de cierto tal, no estoy muy seguro de eso, pero creo que sí era viable, ¿no? Que ellos es más viable que ellos saquen una consola a estar comprando una PC, una así, o sea, igual de perdido la consola de Steam que te corra los juegos más sencillos, ¿no? Pero tener juegos sin necesidad de comprarte una consola, un Play 4 de no sé, 20 mil pesos incluso, ¿no? O sea,
Puede ser una consola. Ay, cabrón. Ay, 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 ay. Tranquilo, tranquilo, camioncito, hombre. Vamos aquí, ya vamos a llegar. Relájate. Oye. A ver. Nada más. Qué chulada. No había cambiado la cámara. Ay, cabrón, ese güey. Qué bonito camión. Bueno, como les decía, es mejor que Steam saque una consola que corra juegos desde los más sencillos hasta los juegos más ultra o algo así. Fabio Andrés Ayala Roa, hola, bienvenido. Hasta los juegos en ultra, ¿no? Los juegos en ultra, que son lo que la mayoría de la gente y que puede y pues se los hace, ¿no? Se hace computadores de tarjetas de video que tienen 32 gigas de video, 16 gigas de video. Esa gente realmente no sé si disfrute tener una computadora así. A mí me gusta batallar con esta porque pues no tengo de otra, ¿no? Pero me gusta batallar porque pues yo le sé mover, yo la he construido, yo le he metido mi empeño. Entonces, de cierta manera, yo le meto cariños a la computadora. Entonces, me gusta armar y sé de componentes. Eso creo yo, pero pues lamentablemente las últimas que he tenido se me han quemado. Empezaron por quemárseme las fuentes de poder y todo eso. Entonces, para que alguien se quite todos esos pedos de armar una computadora y todo eso, sería que... Pero poder jugar juegos, de perdido este, aunque sea el otro que no te pide tantos recursos. Igual lo puedes jugar en las gráficas más básicas. Y que tampoco esté tan cara la consola y poderla nada más conectar la consola a la TV, pues obviamente a la pantalla, la conectas, que se abra el Steam, que se abra obviamente con su interfaz de tienda y de biblioteca y de todo eso, y ya, ¿no? Sería más fácil. Ya te quitas de estar comprando los juegos, de ir a tiendas o de esperarte a que se lancen los juegos o que si hay errores se actualicen. No, aquí ya. Y se actualizan solos, ¿no? Igual. O sea, que tengan un SSD o no sé. Un SSD ya integrado para que los juegos también corran fluidos y todo. Aparte, a esa misma consola de Steam podrías conectarle un capturador de video y haces tus transmisiones también en vivo y haces tus grabaciones y ya sin necesidad de tener una PC, ¿no? Ya nada más para si quieres renderizar el video o subirlo directo, pues ya obviamente lo usas, ¿no? Y pues bueno, me cayeron muy bien, gente. Muchas gracias por las personas que se hicieron fan, por los me gusta, por las views, que no fueron muchas, pero la verdad, aunque haya sido una persona y aunque haya sido una persona con la que haya interactuado, es más que suficiente. Y les reitero, este video va a YouTube. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan las personas de YouTube y las personas de YouNow. Pues como les digo, voy a intentar hacer transmisiones diarias y para que me recomienden, para que compartan, para que inviten amigos y que esto crezca, y ya que podamos, o que se vea, o que crea yo que esté más estable el multiplayer para esta versión, pues ya empezar a convocar a personas, espectadores, que vean. Muchas gracias, Luis, por ser el fan número uno, muchas gracias. Como les digo, o sea, inclusive si haya sido una persona con la que haya estado interactuando o haya sido una persona a la que me haya estado viendo, pero que se haya quedado viendo, es más que suficiente para mí. Y a mí me encanta hacer videos y compartirlo con ustedes. Así que muchas gracias por esta bonita noche. Espero les haya gustado. Mi nombre aquí es Stoney Dude y en YouTube es Adrian Field. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias, público hermoso. Y adiós. Espero les haya gustado esa música bonita y sabrosa que les hice. ¿No?